Alianza con la empresa de lácteos Chilolac beneficia a pequeños productores de leche usuarios de Endap en la Isla Grande de Chiloé. En Ancud se celebró el lanzamiento del segundo año de Alianza Productiva de INDAP Chilolac, que beneficia a pequeños productores de leche, usuarios de INDAP, a través de asesorías técnicas que tienen como objetivo mejorar la calidad higiénica y composición de la leche, aumentar la producción de praderas y mejorar el precio obtenido por los productores usuarios del programa. Lo que estamos buscando acá es un beneficio para los productores, en este caso particular, productores de leche de la comuna de Ancud, del campo territorio Chilote, y consiste en hacer un esfuerzo conjunto con la empresa privada, en este caso Chilolac, donde el INDAP coloca recursos y la empresa privada también, para desarrollar un programa de transferencia y de asistencia técnica para mejorar la producción de la leche y la calidad de la misma leche, con el objetivo que los productores produzcan más, enfrenten mejor el término de la sequía, tengan mejor calidad de leche y por lo tanto obtengan un mayor retorno en sus ingresos. El gerente comercial de Chilolac, Oscar Baker, comentó que contar con el apoyo de INDAP para mejorar la calidad de leche de los proveedores es una gran ventaja. Y en que en esto lo que permitimos hacer de que la relación de los productores lecheros junto con Chilolac se vayan fortaleciendo en el tiempo. Y eso es la gran importancia que tiene este instrumento, de que es una estructura ordenada en que va a permitir que se trabaje en conjunto con los proveedores para que se vayan proyectando en el tiempo. Los productores lecheros asociados a esta alianza valoraron esta oportunidad que les permitirá potenciar su trabajo. Sí, no, la alianza nos ha ayudado harto, qué sé yo, en pradera suplementaria, en ayuda de, qué sé yo, con los animales, en todo. Estoy muy, muy agradecido en esa parte y esperamos que siga. INDAP espera a través de esta alianza que los números mejoren en los próximos meses. Por ello, en la actividad, cada agricultor recibió una carpeta con el plan de trabajo que contempla a lo largo del año charlas técnicas, talleres, visitas de campo y registros prediales para lograr que cada agricultor pueda comenzar a registrar sus datos en el control lechero oficial.